Tienes dos acentos automáticos. Vale, Anderson va contigo, ¿no, Debikio? El anterior. ¿Qué vehículo es? ¿Lo has visto? Negativo, lo oigo. Lo oigo por 220, 230, por ahí lo oigo. Ah, Doc, ¿dónde estás? Con Estrada, porfa. Este es un tanque, ¿eh? Se ha puesto a hacer al amor con... Suerte, teniente. Suerte, teniente. Ten cuidado, no se abres a la derecha que está la barra. Cuando avancemos, avanza con el AT puesto, ¿vale? Ok. Te vas a quedar atrás. Okay. ¿Vale? En caso de que tengas que disparar, nos grita, nos tiramos al suelo y disparas. Tenemos infantería ya enfrente, por eso necesito que se ponga cuando se pueda. Rayo. Estamos aquí. Sí, le vente. ¿Qué vehículo es? ¿Lo habéis visto? No, lo he visto. Cabo trincher aquí. Sí, va a estar preparando. Sí, lo veo. En cuanto tengas información de él, acuérdate que ese esta noche no cena en el cuartel. Vale, lo veo. ¿Dónde los ves? Mire, exactamente de mi posición los tengo en 230. Allá hay unos árboles con una casa y cruzan por detrás de los árboles. Esa casa blanca que hay allí. Vale, vale, sí, sí. ¿Los veo o no? Mira, no los veo, pero sí, vale. Sí, te tengo en visual y tengo la infantería también. Meneate cuando quieras. Salta como veas, que vamos a empezar a tomar aquí un poco de perímetro. Recibido. Estrada, Anderson. Dígame. Saltad con el teniente. Está ahí delante, la siguiente verja. Ward, ¿tienes visual de ese monstruo? Con el M1. Negativo. Debe de estar justo enfrente de la carretera. Debe estar en venga, 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 venga. Un Cooper desde aquí. Watson, movemos. Llegamos. Infantería por la carretera, ¿vale, Ward? Lo veo. Yo diría que no es ese, ¿eh? Vale, vamos a seguir moviendo la mano. Ese Kubel no es artillado. No. Llego moviendo la mazadilla, ¿vale? Vale. Dime, mi teniente. Mira, desde aquí, tenemos infantería que está patrullando la carretera, ¿vale? En algún momento nos van a intentar desbordar por la derecha. Necesitamos lavar aquí y nosotros vamos a intentar avanzar por las casas, ¿vale? No solo que nos vamos a encontrar, pero en cuanto estés ubicados empezamos a mover. ¿Habéis visto el perímetro que hacen? Sí, se van a mover desde la derecha. De hecho, ya está moviendo, sí, desde allá. Vale. Ya tirando 240. Vale, vale, mover ya, voy a posicionar. Anderson, aquí, cubre, parte de carretera. Estrada, conmigo. Estrada, conmigo. Colocaros aquí, apuntando hacia la carretera, dando la boca del lobo. En la siguiente carretera a la derecha hay un blindado y hay infantería. ¿Qué blindado es? Especifica cuando dice el blindado, mira. Un segundo, estoy interrogando a Anderson, que lo ha visto. Es un semirugo, un M3 capturado, parece. Recuerdo, ya sabéis el punto flaco de los semis capturados. A la derecha, ahí, está detrás del montón de paja. Este fue lo que a la derecha hay un montón de paja. Ahí atrás. Está ahí. Ahí hay una patrulla. Y a la izquierda, mírenlo, ahí aparece el semeruga. Es una casa que tiene encima un montón de paja. Mírenlo. Ahí está. Vale, pues ya se hostia. Hostia, 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 hostia. Se ha desbugueado, eh. ¡Ate, ate, ate! ¡Ate aquí, Anderson! ¡Ya corre, corre! ¡Anderson! 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 Tenemos fuego. Médico, médico, tenemos herido a Watson. Copiado, sin humo, difícil que avancemos. Viene. Suelto humo.
Aguanta, que va a salir por aquí. Prepárate, ¿eh? Inutilizado. ¡Hostia, hostia! ¡El teniente! ¡El backplat! Watson, abre fuego. Tomad posiciones y abrid fuego. No vuelva. Intento hacer un salto con Anderson. Anderson, conmigo. Estrada, conmigo. ¿Va usted o voy yo? Vete, 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 no sé, me han dado, pero no sé dónde. Tengo frío, doctor. Está disparando, es un tirador, ¿eh? ¿Pero tienes localizado al tirador? No. Anderson, vamos. Anderson, vamos. Anderson, vamos. Sí. Va humo verde. Humo verde. Y humo blanco también. Anderson, Estrada. Vamos, Estrada. Saltar, ya. Estrada. Vamos. Vamos, Anderson, vamos. Cuerpo a tierra al llegar. Cuerpo a tierra al llegar. DMG aparece por la izquierda. Estrada, no. Estrada, vuelve, vuelve, vuelve. Cuando llegue, avise. Estamos en la esquina, pero tenemos un MG delante. Dirección 190. Al suelo, Estrada, ¿eh? Vale, intenta hacerte una trinchera. Saltas a esa casa de madera que tiene a la derecha. Ya, venga. Dale, Anderson. Miller, vamos a ir contigo ahora mismo. Nada, vuelve, vuelve, vuelve. Prioritario el Google, ¿vale? Está okay. Cuidado la casa esta que no me fío. Voy a tirar una granada. ¿Escucho un coche? ¡Cubriros! Vale. Estaba posicionado en el recinto. Tira un borro. Escucho un vehículo por la carretera de la derecha, por donde iba el semiruga. Otra granada, no, cubierto. Te voy a aparecer por la izquierda. Lo escucho cerca. Allen, aquí, pegado. Pegado, Allen. Miller, 190 desde vuestra posición. Escucho vehículo. Sí, os estoy avisando, cuidado que están flanqueando por la derecha. Vale, manteneos ahí. La cartera, creo que está batido. Sí, está batido. Kubel en la cartera. Delante sí. Del médico. Infantería por la derecha. Venía a India Watson para cobertura desde la valla de la derecha. Teniente. ¿Le sobrepaso por la derecha? Sí, sí, vete un momento, vete un momento. Vamos, Anderson, vamos, Estrada, saltamos hasta el siguiente. ¿A la blanca? A la de madera. Al baño, al baño. Al baño. Al baño y vaya. Venga. Trinchera en cuanto lleguéis. Empiezan a hacer con el semiruga a su posición. Okay. Trinchera. Posiciónate en ese baño que hay a la izquierda. Hay un tío en medio de la cartera al lado de un artefacto. Tú aquí, Estrada, cubre. Estrada, ¿a dónde vas? Aquí, cubre. Acaba de explotar el artefacto, dos artefactos, el civil. Buenísimo. Vale, Estrada. Escúchame, vas a llegar hasta Anderson. Cuando llegues, le dices que salte a la casa de madera. Espera, espera, repíteme. Vas hasta Anderson. Cuando llegues a Anderson, le dices que él salte hasta la casa de madera. Y tú te quedas donde Anderson. Ya. Vale, estamos haciendo saltos. Vale, ya, salta hasta ese baño de la izquierda, le dices a él que avance y tú te quedas ahí. Salto en esa casa de la
Salta a la siguiente, Allen, salta a la siguiente. Corre. Y me esperáis allí, que ahora me reúno con vosotros. Pero no cierro las puertas, hombre. Vale, colocaros en la valla. En la valla, vamos. Vamos, vamos, Allen, vamos. Vamos, Estrada. Allen, a la valla. Allen, a esta valla, venga. Vale, tengo una vaguada enfrente, ¿eh? Las casas al otro lado. ¿Tejado de paja? Sí. A la derecha tenemos infantería y tenemos hasta un pollo dentro de los grandes. Míralo. No lo veo bien, pero sí. Ponte aquí. Vale. Uf, voy a haber descubierto ahí. Igual si movemos aquí, si me lo vaya a hacer supresión. Al lado del otro lado, la vaguada. Podemos llegar a avanzar, sí. Mira a ver si. Infantería adelante, teniente. Que no sé moverme en la vía. Dios mío. No puedo saltar. Abatido. Scott, espero tu orden para saltar los cuatro, ¿eh? Vale, veis que. Veis que delante. Delante hay como una subida, una pequeña subida. Cuando lleguemos. Empieza a abrir fuego. Nos quedaremos cuerpo a tierra ahí. ¿De acuerdo? Abro fuego a la casa. Scott, espera. Voy a llegar a la valla, a la esquina que ves. Y lo voy a dejar en el suelo. Hasta que tú me digas para movilizar por la izquierda, ¿de acuerdo? Copy. Vale. Anderson, ¿me has copiado? Sí, en esta valla, ¿no? De enfrente. Exactamente. ¿Ves que hay una valla de palos y otra de maderos? Te queda justo en medio, cuerpo a tierra. Vale. Ábrele. Cuando quieras, Scott. ¡Salta Allen y Anderson! Miller, cuando estés posicionado, avísame que iré con. Estoy movilizando un binomio y ahora salto. Estrada, prepara conmigo, ¿eh? Saltamos. Cuerpo a tierra. Posicionados en la esquina afuera, cuerpo a tierra. Sargento, ahora mismo en las ventanas no hay nadie. De nosotros. No sé si está confirmada su muerte. Pero... ¡Eh! Muerto. Tía, estad atentos, cojones. Voy a tapar la casa con humo y movilizo un poco a la derecha. Scott, si puedes posicionar por algún lado y nos tienes en visual, tendría que ser. Anderson, Estrada, os colocáis ahí, ¿de acuerdo? Ya, venga, saltad. Abro fuego de cobertura. Cuidado con el civil. Vale, tengo a Estrada y Anderson delante, teniente. Ha salido un pollo por la ventana. Sí, tiene. Los mando a saltar. ¡Anderson, Estrada! Mate fuego que se está moviendo golpe a la izquierda. ¡A saltar! Tengo visual ya. Vamos. Tengo el civil en vigilancia, tranquilo. Vamos, Allen. Estamos limpiando la casa. Scott, me llevo vehículo al por la carretera. Hasta la trinchera, a la vaguada. Vale, Steven. ¿Dónde? Tenemos. Aquí está demasiado abierto, aquí a la izquierda, ¿eh? Teniente, que estoy bien, que no me pasa nada. Vale, Gordon, manténgase al lado de la siempre lugar, se falta. Puedo coger aquí, hacer una L y plantarlo frontal, pero tenéis que ser rápidos para saltar. Vale, la casa de enfrente donde estaba la infantería ya la han demolido. Hemos tirado un par de peñas a ver si se ha muerto ese hijo de puta. Entonces vamos ¿también? A saltar con Word, ¿vale? Vale, pues entonces le hago una L y que se queden frontalmente también. Sí. ¡Oh, oh! ¡Derecha! Sí, se por cubrir. Recibido. Dame un toque por radio cuando eso, teniente. Capitán,
Vamos a saltar con ¿qué pasa, Anderson? Estoy un poco tocado. ¿Qué ha sido eso, Estrada? ¿Es un civil? Que se reúna con nosotros. Mire, ¿vale? ¿Por? Si quieres mover aquí el general. Cuidado, que creo que en esa casa blanca ahí hay algo, ¿eh? Estoy aquí, capitán. Casa de madera, ventana. No puedo disparar ahí. Recibido, le he abatido. Venga, saltáis. Vamos los tres. Vamos, reunidos en la esquina con el teniente. Saltad hacia la casa esta de madera que tiene troncos y cubrir ahí a Ward. Estrada, conmigo. El resto de la tropa enemiga está al otro lado de la calle, ¿eh? Vale. ¡Estrada! Tirador en retaguardia, no tenemos visual. Ventana blanca. Llévate a alguien. ¿Tú te has herido? Miller, voy a tomar esa casa. Recibido. ¿Dónde no bebas tanto y controla el dedico cuando pasemos, ¿no, Wilson? Y estoy a su lado derecho, capitán. Vale, muevo. ¿Estás bien, Anderson? Sí. ¿Qué? Allen, herido. ¿Dónde está Allen? Ah, se lo han llevado. Gordon, ¿me confirmas que Allen está contigo? Sí, está con el sanitario. Recibido. Lo tiraron, se desmayó, pero. Bueno, no pasa nada. Pero cuidado. Vale, no es civil, no es civil, no es civil, Va de morado, Cuidado. No disparéis a ese que es el nuestro. El de morado por la izquierda, el de morado por la izquierda, Lo tengo en vigilancia con la 30. ¡No, no, míralo, míralo, míralo! Dudo que haya sido civil, repito. No, 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 ha sido un militar, ha sido un militar. Al otro lado de la carretera. Tiramos granada. Eso me cuadra más. Granada va. Granada. Saltad. Cuerpo a tierra. Voy a tirar humo verde para pasar la carretera, ¿vale? Cuerpo a tierra. Recargad, que saltamos cuando os diga. Ward, cuando diga saltamos, Va a granada, Ward. Listo y operativo. Vale. Centro asegurado. De momento. Saltamos. Para, para, no salte nadie, no salte nadie. Tenemos una mina justo en la subida. ¿A mi altura o a tu altura? A mi altura. Si me cubrís, la intento desactivar. Bueno, y tenemos una aquí justo delante, que la estoy viendo. Me cago en Dios. Tiradme humo, que la intento parar, si queréis. Anderson, ¿cómo vas en dirección de Miller? ¿Lo ves? Chicos, no os movéis de aquí. Sí, hostia, si la veo, sí. La he visto, la he visto. Uf. ¿Hay alguna posibilidad de mover el semilugar cruce sin que haya minas? Yo aquí no te veo minas. Un poquito más adelante no te veo minas. A la izquierda. Alen, no me apuntes con el puto arma. Van de la derecha. Me va a ocultar un poco. ¿Qué manía tenéis? Como pongáis nervioso y si le des al gatillo, a mi mujer, ¿quién se lo cuenta? ¡Tú de una polla! ¿Casa de tejado rojo? Informo, primera mina desactivada. Buena. No tires granada, no, por Dios. Está controlado, güey. Tira dorado, tío. Una consulta. Ya, venga, 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 venga. Yo no veo ninguna. ¿A dónde vas, salen? ¿Cómo va? No tenemos resistencia en las ventanas, Tienen que estar por el patio, he visto un disparo por el patio de la casa. Puede ser que estén las ventanas izquierdas, pero la puerta está abierta. ¿Has visto? No. De acuerdo. Cuidado con las ventanas de la izquierda. Están con el muro de piedra. Haz una trinchera ahí, Anderson. Chicos. Oído. A la de tres os lanzáis, pero os quedáis en el muro. En la valla de madera, ¿de acuerdo? Teniente, ya, si puedes saltar. Venga, saltar. Va contigo el capitán.
posición, Miller, por favor. Están en la valla de madera frente a la casa. Pues me ocupo de ellos. Ya estoy. Vale, vale. Anderson, cubre la parte derecha, ojito. Despejo la... Bueno, no. Yo no tengo fuego a la Casa Blanca. No es Casa Blanca, es de madera. Sí, la del tejado es la rara de paja. Fuego de cobertura. Vale, cubrió porque hay en esas casas de paja de la derecha y alguien. Al oro con eso. Veo. ¿Podemos reposicionar ese meruga a la posición de Wall para abrir el fuego con la carretera? Uf. Ahí mira, mira la carretera por la que va a pasar el meruga. Entonces, vale, no. Pues, entonces. Voy a parar. Cúbrete, Estrada, cúbrete. A ver, estamos bajo fuego, por favor. Estrada, abajo. Al suelo, al suelo, al suelo. Tú también, Allen. Y así, Miller, puede ir bailando un poco. Sí, eso, pues lo veo factible. Vale, pues salto a la naranja. No, no, espérate. Primero vamos a mover a Ward, que tiene aquí un tiro de puta madre. Y entonces salta toda la naranja cuando esté de seguridad, ¿vale? Ya visto. Recibido. Quedaos aquí. Asalte, Miller, las casas a ver si encuentras supervivientes con mucho ojo, ¿vale? Vale, cuidado que hay una mina entre usted y yo. Estoy yendo, vale. ¡No dispare! ¡Alto el fuego! ¿Algo? Tengo a Gordon que se está cayendo de hambre, todo el rato. Vale, reagrupamos a dentro del pueblo. Revisamos el pueblo y cuando terminemos de revisarlo volvemos a base y cogemos comida y bebida. Tengo dos prisioneros. Gordon tenía comida en la mochila, que lo miro otra vez. Miller, ¿dónde estás? Por favor. Tengo dos prisioneros en la parte opuesta. Hombre, y además médico, pues no pasa a venir bien. Vamos. Entrando. Saco. Tenemos aquí overbooking. Venga, salid. ¿Dónde más hay? Estamos en el semi que hay que volver a los jeeps y si no entramos todos, se coge. Habría que cambiarle una rueda al ¿Sabrá curarse? Médico con barba y sonriendo. Mira, con los coches de apartamento. No tengo M1, si no. A mí no me vacile. Sí, ¡vamos! 20 segundos y apareció. Parece falta que es una ducha, joder. El alemán nos está mirando como diciendo: ¿de qué hablan estos? De que os vamos a joder. ¿Eh? Y se ríe.